Y vamos a pasar ahora con lo que le sucedió a una abuelita hispana de California que por fin recibió su esperado permiso de residencia. Llevaba 2 décadas con miedo a ser deportada. Su temor era tan grande porque tenía miedo de abandonar a sus hijas y nietos. Los nietos tienen trastornos mentales y la necesitan muchísimo. Así que todo esto sucedió en el show radial de El Piolín y Juan José Méndez lo documentó todo. Esta madre lleva más de 20 años viviendo en Estados Unidos y tras enfrentar una orden de deportación, sucedió el milagro. Recibirá la tan anhelada tarjeta verde y nada menos que en su cumpleaños. Gracias, Dios mío, gracias, Padre Santo. Entre lágrimas, Mariela Reyes trata de expresar su alegría y se funde en un abrazo con su hija y nietos, todos ellos discapacitados o con problemas mentales. Después de 2 años y medio de pelear su caso en una corte de inmigración, tu autorización para tener la residencia. El locutor El Piolín se encargó de entregarle la carta que le notificaba que es residente permanente. No lo puedo creer. Dios mío, gracias. Gracias. Dios mío. Vente, mamá, siéntate ahí, mira, para que ahorita te vas a hacer tu quesadilla. Mariela temía que la deportaran porque dejaría desamparados a sus 3 hijas y 4 nietos. Porque vamos a ir al parque, ¿ok? Que se encuentran discapacitados por distintas enfermedades. Por ejemplo, Joel, de 16 años, es autista y padece de esquizofrenia, al igual que su tía Janet, de 40 años. Ninguno de ellos no pueden valerse por sí mismo. Muy difícil. Cuando me dijeron que yo estaba en, me mandaron la carta de proceso de deportación, yo casi me volvía loca. Todas mis hijas son indocumentadas. Nomás mis nietos son nacidos aquí. Lo que le permitirá a esta abnegada mujer visitar a su madre en México, a quien no ha visto desde hace 20 años. Y mi mamá me dijo que ya nomás me quiere ver y morirse. Que ella se va a morir a gusto, que nomás me quiere ver porque ella no había alegría para ella. Se merecen una oportunidad de estar legal en este país, porque es gente trabajadora y que está sacando adelante una familia para que así de esa manera tengan una mejor vida. Por su parte, el abogado nos explicó que en este tipo de casos, Mariela es indispensable porque los niños no pueden valerse por sí mismos y como ella ha vivido más de 10 años en el país y tiene un historial sin delitos, es elegible para la residencia. Lo especial de este caso es que ni siquiera era el hijo biológico, era un nieto que ella adoptó porque la hija de ella, de la cliente, estaba discapacitada y no podía cuidar al niño enfermo. Cabe señalar que el gobierno federal otorga 4,000 residencias de este tipo al año. En Los Ángeles, Juan José Méndez, regreso contigo. Y sin duda esta abuelita era una persona muy meritoria de esa, pues esa visa, de esa residencia que ahora ya tiene. Sin duda queremos felicitarla por el gran trabajo que hace para cuidar a su familia. Y esta noche ella duerme en paz después de tener ese documento en la mano. ¿Por qué no busca una mujer soltera? ¿Por qué busca una mujer con hijos, hermano? A la noche y a la mañana malogró mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue...